Bueno, mi nombre es Tito Ochoa Camacho, soy hondureño, nací en Tegucigalpa, bueno, básicamente en Comayagüela, el 17 de abril de 1963. Inicié en el Teatro Obrero del Pueblo Unido Topo en el año de 1976 y fui director del primer grupo de teatro en la Kennedy, que se llamaba el Teatro Infantil de la Colonia Kennedy TIC, cuando tenía 12 años de edad. De ahí empiezan mis correrías por el teatro y en la dirección escénica. Yo tengo cuatro hermanas y todas están dedicadas al arte de una u otra manera. Mi hermana Blanca Estela fue actriz, estudió cine en San Antonio de los Baños, es la hermana menor. Mi hermana Alba Leticia, la mayor, es actriz y fue actriz, pero ella se retiró del teatro y ella fue básicamente la que nos introdujo en el medio del teatro. Mi hermana Lourdes es actriz también y mi hermana Rosa pues ha colaborado también de una u otra manera con el teatro. ¿De dónde viene esto? Yo creo que viene de mis abuelos, de mis abuelos maternos. Mi mamá es de Cotepeque, del antiguo Cotepeque. Y mi abuelo eran cómicos, eran músicos, pero del siglo pasado, ¿no? No, en el siglo antepasado, en el siglo finales del 19. Mi abuelo eran músicos y mi madre era muy aficionada a la danza y al canto, pero de manera, pues, ella muy, diríamos, para sus gastos, es decir, ella bailaba y le gustaba cantar y bailar, entonces un poco creo que esa vena viene de ahí. Y luego que nosotros nos incorporamos al teatro en la década de los 70, a mediados de los 70, fundamentalmente por la lucha política. Entonces, mi hermana Alba Leticia nos mete a nosotros en el teatro, a Lourdes y a mí sobre todo. Ella ya había ingresado en el teatro en 1974, había estado en un festival de teatro muy importante en la Ciudad de México, donde había participado con grandes directores y el teatro que estaba participando se llamaba el Teatro Obrero del Pueblo Unido Topo, que lo dirigía un mexicano que se llamaba Miguel Gutiérrez y un argentino. El nombre no lo sé, le decían el pibe, y luego yo me incorporo al teatro en 1976 con dos directores hondureños que habían estudiado con Helios Fernández y Enrique Buenaventura en Cali, en Colombia. Ellos regresan y nosotros nos incorporamos al Teatro Obrero del Pueblo Unido Topo, que es un teatro paradigmático en la historia del teatro en los años 70. Este teatro fue un teatro combativo. Realizó quizás una de las actividades más grandes de teatro que ha habido en Honduras. Estamos hablando de quizás de unas, qué sé yo, 3.000, 4.000 funciones en todo el desarrollo de su trabajo. Se presentó en los lugares más recónditos del país. Presentaban obras de un lenguaje directo, ¿sí?, que hablaban sobre la problemática nacional y fue un grupo muy importante para la formación. En primer lugar, para nosotros y luego para lo que representó el movimiento de teatro popular en Honduras. Yo soy magíster en dirección escénica, egresado por la Academia de Arte de las Musas de la República Checa. El título de magíster es como una maestría en dirección, que después en Checoslovaquia hay un bacalar y después te dan una licenciatura y te dan el magíster, ¿sí? Yo estudié 7 años de especialización en dirección. Soy quizás el único director hondureño con estudios especializados en dirección, porque hay personas que estudian teatro, ¿no? En términos generales, en actuación, ¿no? Estudian teatro porque estos estudios de especialización son muy difíciles y raros, no solo en América Latina, en el mundo, ¿no? En Colombia habemos como 5 directores con estudios de especialización, ¿sí? En Centroamérica creo que habemos 2 o 3. Me vi en la disyuntiva, no puedo hacer un teatro que el que yo quiero hacer, porque aquí el teatro tiene esa inmediatez, es la inmediatez concreta, es decir, aquí la cosa es directa, no teníamos otra salida. Entonces me veo obligado a irme al país. En Colombia, el movimiento de teatro se supone, ¿no?, que estaba en unos niveles de desarrollo más altos que el centroamericano, y efectivamente lo está. ¿Por qué? Porque tienen más salas, porque tienen más actores, porque tienen más directores, porque tienen televisión que genera todo ese movimiento, ¿no? Entonces,
voy a Colombia a enfrentarme a un movimiento teatral que yo desconocía, que lo había conocido por referencias de la creación colectiva y gente que había estudiado allá en Bogotá. Entonces, estando en Colombia, yo me inserto en el movimiento teatral colombiano con mi propuesta, que es una propuesta que tiene elementos de este teatro popular que habíamos forjado acá, con el Topo, con el Rascaniguas y con la escuela de teatro, y luego con la enseñanza que me habían dado los checos, que era una formación fundamentalmente clásica, con elementos de vanguardia muy importantes, de Meyerhold y de Mijael Chekhov. Entonces voy a Bogotá y empiezo a dar talleres. Me empiezo a dar a conocer como maestro, como alguien que estaba enseñando métodos de actuación. Ahí sí, métodos de actuación. ¿Qué son los métodos de actuación que enseñaba? Fundamentalmente, Meyerhold y Mijael Chekhov. Sistemas que en Colombia se discuten mucho, pero que no se tienen una relación directa con la práctica. Entonces, a la gente habla mucho sobre esto, pero no se sabe cómo es que se hacen en la práctica. Entonces, las dos tendencias en la actuación en el mundo están marcadas por Stanislavski y luego por Meyerhold. Y Stanislavski nos cuenta la idea que el actor parte de su memoria emotiva. Es decir, que hay que recordar momentos que le hayan sido a uno muy placenteros o muy terribles para poder evocar esas emociones, ¿sí? Esa es como una vertiente. La otra vertiente es la de Meyerhold, que dice que no tiene por qué el actor evocarse en ningún momento ni nada, sino que lo que tiene que hacer es un trabajo físico que lo lleve a expresar de manera física esas emociones. Que no se trata que el actor sienta esas emociones, sino que lo que se trata es expresarlas para que el público las logre sentir. Que no se necesita que el actor la sienta, sino que el público la siente. Entonces, esas son las dos grandes vertientes de la actuación. Entonces, yo llegaba con la teoría de Meyerhold para entender lo que es el trabajo físico. Entonces, logro insertarme en el movimiento teatral colombiano. El Teatro Nacional de Colombia a mí me contrata para ser director de la obra La Señorita Julia de Strindberg. Luego, en la Casa del Teatro, monto la obra Striptease, del autor polaco Sławomir Mrozek. Y una cantidad de talleres, que marcan como 13 talleres en la Casa del Teatro, que es el principal centro de formación de actores profesionales en Bogotá, marcan mi trayectoria como maestro de teatro. Digamos, en Colombia, aquí en Honduras también hay algunos defensores, que lo principal en el teatro es la dramaturgia, y lo que marca la identidad es el texto escrito. Entonces, para algunos, ese elemento es el jerárquicamente más importante, y algunos le quieren dar nacionalidad a través del texto. Por ejemplo, si yo monto la obra de Molière, como te acabo de decir, entonces quiere decir que la obra sería francesa. Pero efectivamente sería un error, porque la obra no es francesa, porque aunque esté escrita por Molière, está dirigida por mí, tiene una visión particular. Y está actuado por unos actores colombianos, que efectivamente tienen otra visión. Entonces, no podemos encasillar el teatro latinoamericano como en un estilo. Yo hablaría más de formas que tienen que ver con la expresión de los actores. Yo le daría la nacionalidad al teatro por los actores. Yo he hecho, digamos, el Tartufo en Colombia y lo he hecho en Honduras. Cuando se ven, las dos obras son diferentes, aunque tienen la misma partitura. Lo que marca el nivel de la obra son los actores. ¿Qué es lo que hace que el teatro se convierta en un elemento que aparenta tener elementos de identidad nacionales?
Pues yo lo que creo es que logra encontrar o logra descubrir elementos arquetípicos que le son comunes a todos los seres humanos. Entonces, el absurdo tiene elementos que le son comunes al francés, al chino, al hondureño, al colombiano. Cuando lo ves representado, la gente se lo apropia. Aunque no estén bailando punta, ni aunque estén vestidos, ni hablando como hondureño, ni aunque tengan la gestualidad aparentemente de lo que se cree que es el hondureño. Yo creo que a veces en el teatro, cuando se trata de ser hondureño, se oculta la esencia del hondureño y se muestra la imagen folclórica del hondureño, que no es necesariamente el hondureño, igual que el colombiano. Cuando tratamos de ser muy colombianos, en Colombia les ponemos alpargatas, empiezan a hablar como colombianos y tratamos de creer de que eso es lo colombiano. En Honduras pasa igual. Entonces se cree que el hondureño es hablar de una manera, decir palabrotas o vestirnos de una manera. Creo que esa es una visión totalmente esquemática y superficial de la identidad y la hondureñidad. La hondureñidad está cimentada en unas relaciones y procesos que le son comunes a todos los seres humanos. La búsqueda del teatro y del arte es encontrar esos principios para que a través de lo particular del hondureño se nos pueda mostrar el universo general. Si no, ese arte no va a ser arte, sino que se va a convertir en una expresión provinciana, pequeña, estereotipada de una realidad. Sí, el problema del teatro lo marca el nivel de los actores. ¿Qué es lo que marca el nivel de un buen actor? Bueno, el nivel de un buen actor lo marca, en primer lugar, el dominio que él tenga de su cuerpo, pero de su cuerpo no solo en la relación que pueda hacer 30, 40 pechadas o 500 lagartijas, no. Su cuerpo en relación al dominio que tenga con la palabra, con el espacio, con el compañero, con el pensamiento, con el sentido de la palabra y con el pensamiento de la palabra. Es decir, este actor tiene que estar entrenado para entender la relación que existe entre el espacio, el cuerpo, el pensamiento y el compañero. Eso es un proceso técnico que se aprende. No es una cosa del talento solamente. No lo adquieres con el talento. Hay actores muy talentosos que este proceso les cuesta un montón. Es un proceso técnico, como aprender a tocar una guitarra, como aprender a pintar, como aprender a bailar, como aprender a tocar el piano. Es muy complicado. Es como entender los procesos de disociación que existen con una mano con la otra, que una lleva el ritmo y el otro lleva la armonía. Lo mismo pasa con la disociación mental en relación con el actor. El método que yo implementé en Colombia a los actores colombianos les costaba un montón. Cuando llego a Honduras, el método de formación del actor les cuesta un montón. ¿Cuál es la diferencia? Que el actor colombiano tiene una competencia de 500 actores que quieren estar en este proceso conmigo, trabajando, o 100. ¿Eso qué les exige? Les exige una disciplina tenaz. Un trabajo de 8 horas diarias, con un compromiso excepcional. En Honduras, el problema es que la gente que hace teatro es casi la única. No siente que haya competencia. Entonces, si él no está, pues entonces se va. Y entonces la cosa más bien, hay que cuidar a los actores para que no se le vayan a uno. Entonces, no puedes actuar con la manera como se debe actuar como un director de escena, digamos, de la manera más dura y fuerte que debe tener un director. Aunque yo lo hago acá, efectivamente lo hago, pero el nivel de la disciplina del actor hondureño es muy bajo en relación al actor colombiano. Eso hace que, no es que el actor colombiano sea más talentoso, no, el actor hondureño es talentoso igual, porque el talento está en todos lados. El problema son los niveles de compromiso y los niveles de disciplina. Y luego, el contexto, donde un actor colombiano, pues, ve más su trabajo como un oficio, como una profesión. Y él está pensando que después de ese trabajo va al otro trabajo. Y él tiene que ser mejor cada día, cada día, cada día. Entonces, tiene cosas que un actor
hondureño posiblemente no haga. Por ejemplo, no se trasnocha. O sabe que tiene un ensayo y se va a trabajar las 8 horas. Y va a entrenar y no va a decir estoy cansado. Es decir, que es la otra dimensión, ¿no? Entonces, cuando yo vengo a Honduras, efectivamente, yo conozco el medio, lo he trabajado y sé lo que pasa. Lo que pasa en la mentalidad de nuestro hondureño, en el momento en que le empiezas a apretar, entonces el actor hondureño empieza a sentirse como presionado, ¿sí? Y efectivamente no tiene esa tradición de este tipo de teatro que yo le estoy enseñando, que es el arte dramático, ¿no? El arte dramático tiene sus características de complejidad. Está formado a través de conflictos de puntos de vista que se manifiestan en cada segundo. Y los puntos de vista se manifiestan a través de un sinnúmero de relaciones. Entonces, los puntos de vista se establecen a través del pensamiento, a través del cuerpo, a través del gesto y a través del espacio. Y cada uno de ellos también está en contradicción. Es decir, que un actor lleva 4 niveles de contradicción en el mismo instante en que dice un texto. Entonces, logré desarrollar un método de trabajo basado en las acciones físicas, ¿sí? Y lo que te decía, es un teatro que todos son grandes autores, pero tratando de encontrar un lenguaje que permitiera hablarle directamente al público contemporáneo. Porque también estoy en contra de creer que esas obras clásicas se deban montar de una manera clásica. La idea que hay que montar esto clásico, que con la creencia que existe un método para montar estos clásicos. No, no existen métodos para montar los clásicos. Lo que existen son métodos de actuación que se van renovando cada día, porque esa es la belleza del teatro. La forma como se actúa ahora no se actuaba hace 100 años, ni hace 20, ni hace 10. El teatro evoluciona con la vida y cada día el teatro se transforma. Entonces, en Colombia y acá en Honduras algunos han criticado que esas obras no se montaban así, que se tienen que montar de una manera, y con la creencia de que existe una forma para montar Molière o que existe una forma para montar Shakespeare. No, eso no existe. La única forma, Molière montaba sus obras él, es decir, la única forma de montar la obra de manera molieresca es la que montaba Molière. Pero ya ahora no la puedes hacer, ¿no? Es decir, que no existen esos métodos, ¿no? Te los tienes que inventar, ese es el trabajo del artista. Te tienes que inventar esos procesos. Pero los procesos te los inventas con la práctica, porque tampoco te los puedes inventar sobre la teoría. Entonces, en la medida que te enfrentes a esos textos y tratas como de abrirlos, es que empiezas a entender lo que es el arte dramático en toda su dimensión, ¿no? En la gran dimensión de lo que es el arte dramático, empiezas a respetar eso. Empiezas a entender que el arte dramático es una forma muy compleja, muy difícil de llegar un poco a rascarlo, un poco a tocarlo, ¿no? Porque lo que implica, lo que te decía, es un arte de componentes. Y cada uno de esos componentes tiene una dificultad que ha llevado a escribir libros. En términos formales ahí puedes encontrar muchas diferencias. Yo creo que la diferencia cardinal está en la metodología y fundamentalmente la técnica. Es decir, América Latina no tiene una técnica de actuación. Es decir, nosotros no hemos creado una técnica de actuación, ni mucho menos en dirección escénica. Es decir, nosotros nos basamos en técnicas y en métodos que han sido desarrollados en Europa. Eso no quiere decir que sean esencialmente europeos. Ya después estos métodos se vuelven universales, ¿sí? Es decir, podríamos hablar que existe, incluso solo podríamos hablar que existe un método de actuación, que es el método de Konstantin Stanislavski. Pero ¿por qué podrían decir que solo hay un método de actuación? Porque es el único que ha logrado escribir sobre los diferentes componentes que marcan el proceso de la creación teatral. Digamos, hay grandes estudiosos como Meyerhold, como Brecht, como Grotowski, como Mikhail Chekhov y otros grandes teóricos de la actuación y la dirección en Europa. Pero estos han tocado la problemática de la creación a través de un aspecto muy pequeño. Digamos, podríamos hablar que Brecht profundizó en el problema de la dirección,
podríamos decir que Grotowski enfatizó sobre todo en la formación del actor en relación a la voz y al cuerpo. Podríamos decir que Meyerhold enfatizó en relación hacia la búsqueda de las acciones físicas, que todavía no profundizó ni desarrolló. Entonces, todos estos procesos que están escritos por los grandes maestros del teatro en Europa, son en América Latina a veces tomados, ¿no? En términos muy superficiales, ¿no? Básicamente América Latina hemos tenido dos influencias, fundamentalmente la de Stanislavski, de una manera muy empírica, y más directamente relacionada la del señor Bertolt Brecht. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues una de las diferencias es esa. América Latina no ha podido de ninguna manera crear un método que se pueda escribir, se pueda decir, sobre actuación. En América Latina ha habido intentos para escribir procesos. El más reconocido, podríamos hablar de la creación colectiva de Colombia, que tiene muchos críticos porque para algunos es una posición ideológica sobre el proceso de creación teatral y no un proceso de formación actoral. Entonces, en primer lugar, esa es una de las grandes deficiencias en América Latina en relación a procesos de creación. Pero eso no significa que no tenemos un teatro, sí lo tenemos. Lo que sucede es que el problema del teatro es que no lo podemos encasillar y ponerle adjetivos. Digamos, hablar de un teatro latinoamericano en el sentido, tratando de decir que esto es lo latinoamericano y que lo otro no es latinoamericano, o que esto es puro latinoamericano y no tiene influencia de lo otro, es bastante difícil. Es decir, que no podemos decir con exactitud que exista algo así llamado como teatro latinoamericano en términos puros. A mí me gusta más el término de hablar de teatro en términos generales, porque hay mucha discusión acerca de esto. El arte teatral es un arte de componentes, no es un arte único, es decir, que ahí intervienen varios artistas, actores, escenógrafos, luminotécnicos, dramaturgos, ¿sí? Cada uno de ellos pone su granito de arena dentro del todo del lenguaje teatral. Mira, el teatro tiene varias dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos uno, es el nivel de la producción, el nivel de la puesta en escena y la presentación de espectáculos, el nivel formativo, el nivel investigativo, ¿sí? Entonces, la producción, la presentación, la formación y la investigación. Dentro de la formación estaría la escuela de teatro. ¿Sí? ¿Qué tipo de formación necesitamos? Porque aquí se habla mucho de educación. Entonces sí, que necesitamos educarnos, pero nadie habla, nadie dice a ciencia cierta qué es lo que se necesita aprender. Se necesita, la gente dice que necesita educación, pero no sabemos qué. Pero no solo en el teatro, en todas las dimensiones de lo hondureño. Listo, yo soy un director especializado. Yo te voy a hablar de lo que yo considero que debe ser la formación actoral según lo que para mí debería ser. Los que se han formado en Honduras, la mayoría se han formado en creación colectiva y en un teatro de manera coyuntural. Los que se han formado precisamente en teatro de lo inmediato, ¿sí? Esos propenden por una educación que esté ligada al teatro al servicio de una ideología o al teatro al servicio de un instante o al teatro para problemas como el SIDA, como la violencia, ¿no? Es decir, este tipo de actividades que son coyunturales y como inmediatas. O otros que están formados dentro de lo que es la creación colectiva, que creen que el teatro es una forma donde todos los actores opinan y el director es un coordinador y que lo que hace es coger las ideas de todos y monta una obra y él mismo la escribe o la escriben a través de los actores y hacen una obra sobre X problema. O hacen una obra sobre algún hecho histórico. Entonces, esos directores te dirían a ti que lo más importante que hay que enseñar en Honduras es el teatro de creación colectiva. ¿Sí? Hay otros que te dirían no, que lo más importante en Honduras es el teatro de la identidad,
Entonces irían a trabajar con los garífunas, o se irían a trabajar con los pechos, con los tulupanes, con los tahuacas, diciendo que lo más importante de Honduras es la, los, lo étnico y trabajar ese teatro en relación a las manifestaciones populares que tienen que ver con este tipo de grupos. Y otros te dirían, no, el, lo más importante en Honduras será la fiesta de los diablitos de Comayagua, porque efectivamente eso lo que hace es rescatar esta cultura hondureña que es antiquísima y que es importante rescatar este tipo de cosas. Bueno, te voy a hablar yo, soy director de teatro formado en una escuela europea. ¿Qué diría yo? Para mí lo más importante es el estudio del teatro en su dimensión universal.